Hoy en Cookinando receta de lechuceo y de aprovechamiento a la vez. Y está que te puede dar algo. Muy buenas, cuquitos. Bienvenidos un día más a Cookinando vuestro canal de cocina. Y aquí tenéis esta pedazo de receta. Se llama budín de pan. Es una receta de aprovechamiento con el pan duro del día anterior. Fijaos lo que obtenemos. Es que yo os digo, probadlo, de verdad. O sea, mira, lo voy a probar aquí con todos vosotros para que veáis la textura que tiene. Mirad, es un poquito ahí durito, como si, como si fuese un flan, pero un poquito más duro. Y este que con el caramelo es que una combinación brutal. No os entretengo más, os dejo con el vídeo, cuquitos. Comenzamos con nuestra receta. Vamos a incorporar azúcar blanco, 100 gramos de azúcar blanco al vaso echamos una cucharadita de azúcar vainillado añadimos la piel de un limón y colocamos el mixer y programamos durante 20 segundos en velocidad progresiva de 5 a 10 cuando tenemos ya todo bien pulverizado llevamos los ingredientes hacia las cuchillas con la ayuda de nuestra espátula. Y vamos a continuar añadiendo el resto de ingredientes. Vamos con la leche entera. Necesitaremos 400 mililitros de leche entera. Vamos a calentar la leche durante 2 minutos 90 grados. Velocidad 2. En estos 2 minutos nos vamos a nuestro molde. Molde que tiene que caber en el Varoma. Porque lo vamos a hacer. En el baroma, en nuestra página web tenéis este molde por si os queréis hacer con él. Eh, si no lo queréis hacer en el baroma, pues también podéis hacerlo en un molde más grande y llevarlo al horno. Vamos a echar caramelo en la base. Yo esta vez quería mucho caramelo, así que le eché una muy buena capa de caramelo líquido. Transcurrido el tiempo, tenemos ya la leche. Un poquito caliente, vamos con el pan duro, pan del día anterior, 100 gramos de pan. Lo vamos añadiendo a ser posible en trozos al vaso de nuestra Thermomix y vamos a programar durante 40 segundos en velocidad 3. Con estos 40 segundos, el pan todavía es, no está del todo triturado, así que lo que vamos a hacer ahora es programar 30 segundos más. En velocidad 5 y en los últimos segundos le metéis velocidad 10. Para que nos deje la mezcla como veis, liquidita. Por último, añadimos 4 huevos al vaso. Y vamos a programar 30 segundos más en velocidad 3. Llevamos la mezcla a nuestro molde. Forramos el molde con papel de aluminio. Y echamos un litro de agua al vaso. Yo soy experto en... Pues eso, que siempre me falta un poco. 960 y pico mililitros, pero vamos, que no pasa ni media. Hay agua suficiente para trabajar nuestra Thermomix en el tiempo que vamos a necesitar. Colocamos el recipiente baroma en su posición. Colocamos también el molde y ponemos dos trocitos de papel de cocina encima para que absorba la humedad. Vamos a programar durante 55 minutos temperatura, paroma, velocidad 2. Tras estos 55 minutos, casi una hora, destapamos. Y lo que hacemos es, pues con algún palillo o lo que tengáis, pinchar eh, eh, nuestra receta a ver si está totalmente hecho. Como veis, el palo sale limpio. Y ahora llega el turno de desmoldar. Dejadlo que se atempere bastante y despegarlo de las paredes. Es mi recomendación para que se desmolde lo mejor posible. Ponéis el molde encima de un plato, le dais la vuelta y si habéis echado bien de caramelo, pues esto tiene que salir tal cual estáis viendo en la imagen. ¡Qué pintaza! Ya os lo dije al principio del vídeo que iba a echar mucho caramelo y aquí lo veis. Como ha quedado. O sea, a mí es que me gusta así, con caramelo luego para mojetear. O sé sea, es que aporta más calorías, pero es lo que hay. Eh, ahora cortamos ahí un trocito para que veáis la presentación. Es un poquito más duro que un flan. Es muy parecido, bueno, incluso se podría llamar pan de calatrava. Yo me inspiré en una receta de Sudamérica y allí lo llaman budín de pan, por eso he puesto ese nombre. Y ya os digo, es un poquito, un poquito bastante más duro que un flan, pero. El sabor me recuerda mucho al de la torrija. No sé, tenéis que probarlo y, y decidme abajo en los comentarios. A ver a qué os sabe a vosotros, a ver qué impresión tenéis de esta receta de lechuceo, porque me parece una auténtica locura. Si te ha gustado, deja tu like, comenta abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, cuquitos.